Saca. Perdón, perdón. Dime. Ya te he dicho antes que no. Que se han ido. Yo qué sé, los rusos siempre tienen cara de enfadados. Tú me dijiste que lo llevara a comer. No, que no estoy bebiendo nada. Simplemente les dije que aquí en España el vodka lo toman los mariquitas. Que aquí se bebe ponche caballero. Y se han trincado una botella cada uno. Papá, no te preocupes, que mañana vienen a cimarlo del barco. Bueno, te tengo que dejar, que me ha surgido una cosa muy importante. ¿Me da fuego? Espera un momento. ¿Tienen fuego? Creo que tengo por aquí. Tengo un poco de prisa. Joder con la vieja. ¿Desean algo más los señores? Para mí otra copa y para ella lo que desee. Para mí, un ponche con Coca-Cola. No nos queda ponche, señora. Se acabó esta tarde. Bueno, pues lo que tome... Jesús. Hola, yo soy Tina. ¿Sabes? Me hubiera encantado navegar algún día por estas aguas. Allí donde yo vivo, es imposible disfrutar del mar. Está siempre enfurecido. Pues, es tu día de suerte. Mañana embarcamos. ¿De verdad? No sabes la ilusión que me hace. Mañana lo vamos a pasar. Hoy voy a ser buena y voy a prepararlo todo. ¿Mañana a las 11? En este mismo sitio estaré. ¿Lleva mucho tiempo esperando? ¿Qué va? Todos los barcos son ¡Estoy bien! Paco. Lo de siempre, un sol y sombra. Marchando. Oye,
Al hijo de Antonio Robles, ¿dónde le han dado el carnet del barco? Creo que lo ha comprado por internet. Ese no se ha montado en un barco en su vida. Dice que bastante tiene con verlo en la tienda, pero se ve que hoy ha hecho una decepción. Vaya. ¿Dónde estamos? Cerca del fin del mundo. Oye, ¿le he cogido el gustillo a esto de conducir? Ve quitándote la ropa que te vas a dar el baño de tu vida. Kde to ale čes nikdo dá kogova? Neznám. Kau nás čes fresta ta vačetuka. Hey, se ido hace un rato. ¿Uno con gafas? Hace una hora o así. Vale, muchas gracias. Hajde, napijme po nešto. Se još tým mohu to ispanský bovoc. ¿Me enseña tus aposentos, capitán? ¿Has oído eso? Yo se lo oigo, el latido de tu corazón. Lo siento, me tengo que ir. ¿Ya? Sí, mi tío me está esperando. Anda que no te queda a ti nada que aprender del oficio ni nada. Cuando yo salí de la academia, llevábamos capas. No todas esas cosas que llevas ahí colgadas, que parece un hiperman de eso. Sargento, estos son cosas útiles. Este cinturón te cabe en más de 30 accesorios. La reglamentaria, la esposa, el spray de detención... Eso no vale para nada, eso es una mierda. Donde esté una hostia con la mano abierta... Además, estamos en tiempo de crisis y las hostias son gratis. ¡Hostia! ¿Qué pasa, mi sargento? Estate quieto, atontado, que no pasa nada. Parece el hijo de la náutica. ¡Qué pedazo de mujerón que lleva! Con la cara de tonto que tiene. ¿Cómo se notan los billetes? Si es que la mitad del pueblo es suya. Además, este mes cobró usted la nómina gracias a que la pagó la empresa de su padre. ¿Lo tienes? Sí, aquí está todo. Aquí tienes el dinero, cuéntalo. ¿Está fuera el material? Sí, aquí está el dinero. Ah, es justo tapar a buscarlo. Da. Ya tengo vuestro barco preparado. Lo he probado esta mañana yo mismo. Creo que tengo tu dinero.